Vamos a hacer a continuación el ejercicio 12 del tema de cinética química relativo a la ecuación de velocidad de una reacción química. Se trata de un ejercicio propuesto en la Comunidad Valenciana en selectividad en junio de 2014. El enunciado dice lo siguiente. La reacción A más 2B para dar 2C más 3D tiene la velocidad de 1,75 por 10 a la menos 4 mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1 en el momento en que la concentración de A vale 0,258 molar. Experimentalmente se ha observado que la reacción es de segundo orden respecto de A y de orden 0 respecto de B. Y nos piden A, ¿cuál será la velocidad de formación de D? B, ¿cuál será la velocidad de desaparición de B? C, escriba la ecuación de velocidad completa y D, calcule la constante de velocidad. Bien, para los dos primeros apartados, A y B, lo que vamos a hacer es uso de la fórmula de la velocidad instantánea recomendada por la IUPAC. Recordemos que la velocidad instantánea, lo que tenemos es lo siguiente. Para los reactivos vamos a tener en cuenta un signo negativo y para los productos un signo positivo. Y vamos a poner 1 partido por el coeficiente estequiométrico, es decir, la velocidad instantánea será igual a 1 menos 1 partido 1 por la variación o la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Porque tenemos un coeficiente estequiométrico de 1 en A y por ser un reactivo negativo. Igual a menos 1 partido 2 por la derivada de la concentración de B con respecto al tiempo. Y lo mismo para D, para C y para B, pero con signos positivos. 1 medio por la derivada de la concentración de C con respecto al tiempo, igual a 1 tercio por la derivada de la concentración de D con respecto al tiempo. Esta sería la fórmula de la velocidad instantánea de esta reacción química. Y nos están dando un dato, nos están diciendo que la velocidad vale 1,75 por 10 a la menos 4 mol por litro menos 1 por segundo menos 1. Bien, esta velocidad instantánea, como vemos que la tenemos aquí, será igual a cada uno de estos factores. Como nos están pidiendo la velocidad de formación de D y la de desaparición de B, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el apartado A, vamos a igualar esta velocidad, 1,75 por 10 a la menos 4, a lo que nos están pidiendo, a lo que nos interesa, a 1 tercio, variación de la concentración de D con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Como lo que queremos calcular es la variación de la concentración de D con respecto al tiempo, la velocidad instantánea con respecto al producto D, simplemente tenemos que pasar el 3 multiplicando. Y nos queda 3 por 1,75 por 10 a la menos 4 igual a variación de la concentración de D con respecto al tiempo, lo cual nos da un valor de 5,25 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Pues las unidades que siempre tiene la velocidad, que son estas de aquí, mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Esto sería la velocidad de la reacción con respecto al producto D. Y lo mismo vamos a hacer para el reactivo B, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es que 1,75 por 10 a la menos 4 tiene que ser igual a la velocidad expresada en función de B, es decir, menos 1 medio por la variación o la derivada de la concentración de B con respecto al tiempo. Así lo que tenemos es que pasamos el 2 multiplicando, al pasar el 2 multiplicando y el menos al otro lado, nos queda menos 1,75 por 10 elevado a menos 4 por 2 y esto nos da un valor de menos 3,5 por 10 a la menos 4 unidades mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Aunque hemos puesto esta fórmula, también podríamos poner la fórmula de la velocidad media general y también nos daría los mismos resultados, ¿de acuerdo? Bueno, esto en cuanto a los dos primeros apartados, A y B. Después tenemos un apartado C en el que nos piden
que escribamos la ecuación de velocidad completa, y en este caso tenemos que es de la reacción es de segundo orden con respecto a A y de orden cero con respecto a B. Por tanto, la ecuación de velocidad será simplemente K por la concentración de A elevado a N por la concentración de B elevado a M. N vale 2, nos lo han dicho, M vale 0 y por tanto será V igual a K por la concentración de A al cuadrado, y al ser de orden 0 con respecto a M no aparece en la ecuación de velocidad. Por último, en el apartado D nos dicen que calculemos la constante de velocidad y cómo lo vamos a hacer. Bueno, tenemos un valor de velocidad instantánea, 1,75 por 10 a la menos 4, cuando la concentración de A es 0,258 molar. Si vemos en la ecuación de velocidad, nuestra única incógnita va a ser la constante. Por tanto, donde hay V vamos a poner 1,75 por 10 a la menos 4. Acá lo dejamos indicado como incógnita y la concentración de A es 0,258 elevado al cuadrado. Vamos a pasar dividiendo este coeficiente, 0,258 al cuadrado, y esto nos da un valor de 2,63 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Como se trata de una ecuación de segundo orden o de una reacción de segundo orden, tendremos mol menos 1 por segundo menos 1 por litro. Y con esto habríamos concluido nuestro ejercicio. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web imitube.com, donde vais a encontrar todo el temario organizado y también muchas curiosidades relacionadas con el mundo de la química en nuestro blog. Gracias por ver este vídeo.